Y sucedió y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Levantándose en oración, vino a los discípulos y les encontró dormidos por efecto de la tristeza. El fruto del misterio, el dolor por el pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Alabemos al Santísimo Sacramento del altar. En los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar, en
los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar. Segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó a azotarlo. El fruto del misterio es la pureza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén.
cristiano, qué dulzura haya el alma en visitar a Jesús que con ternura nos da audiencia en el altar. A Jesús que con ternura nos da audiencia en el altar. Tercer misterio, la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Y despojándolo de sus vestiduras, le echaron encima un manto color púrpura y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en la mano derecha una caña. El fruto del misterio, la fortaleza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,
en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. No dejemos solitario al dulcísimo Jesús, ya que quiere el sagrario ser del hombre vida y luz, ya que quiere en el sagrario ser del Cuarto misterio, nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas. Tomaron pues a Jesús y cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Gólgota. El fruto del misterio, la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Quinto misterio: la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, dando un fuerte grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. El fruto del misterio, la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Pastor soberano, la oveja aquí está, que en un tiempo perdida siguió la maldad, que en un tiempo perdida siguió la maldad. Ofrecemos un Padre Nuestro y tres Ave Marías para ganar la indulgencia de este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer día de la novena. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenle. Vino a la tierra el Salvador para iluminar a los hombres. Vino para ser el maestro de los pueblos. Su doctrina es divina porque procede de Dios. Lo que he oído a mi Padre, eso mismo lo enseño a ustedes, dice Jesús.
Yo soy la luz del mundo, ha dicho nuestro Salvador, y el que sigue esa luz no andará en tinieblas. En la cumbre del monte Tabor, el Padre Celestial declara que Jesús es el Hijo de sus complacencias y lo presenta a los hombres como el Maestro a quien deben oír. Escúchenle para no errar en el conocimiento de la verdad. Procuremos practicar con fidelidad y constancia los preceptos del Señor. Seamos agradecidos por el inmenso beneficio que nos ha concedido, constituyéndose nuestro Maestro. Petición. Amabilísimo Salvador mío, yo creo y confieso que eres la luz eterna que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Para confesarla aún más, rezaré este día con devoción el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de nosotros. Jesús, esplendor del Padre, ten misericordia de nosotros. Jesús, candor de luz eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten misericordia de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de María Virgen, ten misericordia de nosotros. Jesús, amable, ten misericordia de nosotros. Jesús, admirable, ten misericordia de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten misericordia de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten misericordia de nosotros. Jesús, poderosísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús, pacientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús, obedientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, ten misericordia de nosotros. Jesús, amador de la castidad, ten misericordia de nosotros. Jesús, amante nuestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten misericordia de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten misericordia de nosotros. Jesús, ejemplar de las virtudes, ten misericordia de nosotros. Jesús, celador de las almas, ten misericordia de nosotros. Jesús, Dios nuestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, refugio nuestro, ten
ten misericordia de nosotros. Jesús, Padre de los pobres, ten misericordia de nosotros. Jesús, Tesoro de los fieles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Buen Pastor, ten misericordia de nosotros. Jesús, Luz Verdadera, ten misericordia de nosotros. Jesús, Sabiduría Eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús, Bondad Infinita, ten misericordia de nosotros. Jesús, Camino y Vida Nuestra, ten misericordia de nosotros. Jesús, Gozo de los Ángeles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey de los Patriarcas, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro de los Apóstoles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Doctor de los Evangelistas, ten misericordia de nosotros. Jesús, Fortaleza de los Mártires, ten misericordia de nosotros. Jesús, Luz de los Confesores, ten misericordia de nosotros. Jesús, Fuerza de las Vírgenes, ten misericordia de nosotros. Jesús, Corona de todos los Santos, ten misericordia de nosotros. Muéstrate propicio, perdónanos Jesús. Muéstrate propicio, escúchanos Jesús. De todo mal, líbranos Jesús. De todo pecado, líbranos Jesús. De tu ira, líbranos Jesús. De espíritu de fornicación, líbranos Jesús. De la muerte perpetua, líbranos Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación, escúchanos Jesús. Por tu natividad, escúchanos Jesús. Por tu infancia, escúchanos Jesús. Por tu divina vida, escúchanos Jesús. Por tus trabajos, escúchanos Jesús. Por tu agonía y pasión, escúchanos Jesús. Por tu cruz y desamparo, escúchanos Jesús. Por tus dolores, escúchanos Jesús. Por tu muerte y sepultura, escúchanos Jesús. Por tu resurrección, escúchanos Jesús. Por tu gloriosa ascensión, escúchanos Jesús. Por la institución de la Santísima Eucaristía, escúchanos Jesús. Por tus gozos, escúchanos Jesús. Por tu gloria, escúchanos Jesús. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Señor mío Jesucristo, que dijiste, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Te rogamos nos concedas la gracia de tu divinísimo amor, para que de todo corazón te amemos con obras buenas y palabras, y nunca dejemos de alabarte. Señor, infunde en nuestras almas el santo temor y amor perpetuo a tu santísimo nombre, para que nunca nos niegues tu auxilio a los que has fortalecido con tu predilección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, postrados a tus pies, iniciamos esta novena en tu honor. Tú, el divino Salvador del mundo, conoces cada una de nuestras intenciones y necesidades. Pedimos por todo nuestro país, por todos aquellos que tienen que gobernar, por todos aquellos que tienen en su mano el destino de los pueblos, para que tú, siendo el soberano patrono de nuestra nación, les des tu Espíritu Santo para que les guíe. Pedimos por todo tu pueblo santo que peregrina en este país, para que nos des la abundancia de tus dones, las gracias que necesitamos para luchar cada día, la fuente de tu Espíritu, que nos ayude a encontrar el consuelo en nuestras debilidades, la fortaleza en nuestros combates, la luz en medio de tanta tiniebla. Que seas tú, divino Salvador del mundo,
quien nos fortalezca en nuestra debilidad, quien nos llene de paz para afrontar también aquella desesperanza que pueda haber en nuestra vida. De modo especial, pedimos por todos los enfermos, por todos los que sufren, por todos aquellos que experimentan el abandono y la soledad. Divino Salvador, te hacemos presente todo aquello que nos agobie, todos aquellos que nos acompañarán a lo largo de esta novena dedicada en tu honor, para que seas tú, amabilísimo Señor, quien los ayudes, quien los confortes, quien les llenes de tu paz. Y a cada uno de nosotros que estamos ante ti, divino Salvador, concédenos las gracias que más necesitamos. De modo especial, pedimos hoy por el obispo que nos acompañará en esta celebración, por las vicarías que acompañarán estas celebraciones, por el Seminario Redentoris Mater y por las comunidades que se acercarán para celebrar, por todos aquellos hermanos que con devoción y gran fervor vendrán para acudir en tu auxilio. Tú que eres el Salvador de nuestras almas y nos conoces también, auxílianos y que podamos, venerándote a ti en esta imagen y encontrándote presente en la Santísima Eucaristía, podamos, divino Salvador, alcanzar las gracias que más necesitamos. Divino Salvador del mundo, salva la nación que lleva tu nombre. Divino Salvador del mundo, salva la nación que lleva tu nombre. Divino Salvador del mundo, salva la nación que lleva tu nombre. En el Santo Sacramento adoremos la divinidad. Del Señor a quien no vemos, entre nosotros está. Nuestro Rey y nuestro hermano, adorémosle con humildad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu que es caridad, con los ángeles un himno entone la humanidad. Nuestros ríos, nuestros campos, las montañas y el inmenso mar. Amén. Le diste el pan del cielo, que contiene todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Divino Salvador del mundo, salva la nación que lleva tu nombre. Bendito sea, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos. A tus plantas divinas nos mostramos, adorando tu excelsa majestad. La tierra que regaste con tu sangre, himnos de amor te canta agradecida. Eres camino, luz, eterna vida. Eres Rey de los siglos inmortal. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos. A tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Lleno está de tu gloria el universo, una falange de apóstoles hermosa rodea tu trono y la mansión gloriosa. Resuena en tu cántico eternal. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos. A tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Allí el insigne coro de profetas y el purpurado ejército luciente de mártires con gozo indeficiente. Tu nombre nunca deja de alabar. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos. A tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad.
Gracias, Sergio. Buenas tardes. Estamos esperando que los padrecitos pasen adelante.
Salmo 41 que quedó acá. Bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos. A tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. La tierra que regaste con tu sangre, himnos de amor te canta agradecida. Eres camino, luz, eterna vida. Eres rey de los siglos inmortal. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos. A tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Lleno está de tu gloria el universo, la falange de apóstoles hermosa rodea tu trono y la mansión gloriosa. Resuena en tu cántico eternal. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos. A tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Queridos hermanos, bienvenidos a este primer día de la novena en honor al divino Salvador del mundo. Iniciamos de este modo estas solemnes fiestas titulares en honor a nuestro titular de la nación, patrono de nuestra arquidiócesis y gran intercesor para cada uno de nosotros, el divino Salvador. Damos la más cordial bienvenida a Monseñor Morao y a cada uno de los hermanos sacerdotes que nos acompañan en esta celebración, para quienes pido un fuerte aplauso. Nos acompañan las vicarías de la Inmaculada Concepción y Santo Tomás, y compañeros seminaristas del Seminario Redentoris Mater, junto a comunidades del Camino Neocatecumenal, para quienes pido un fuerte aplauso también. Iniciamos nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz sea con ustedes. Paz y bendición a los que nos están acompañando a través de redes sociales. Radio y plataformas locales. Pidamos a Dios que esta primera Santa Misa para la novena sea de fruto espiritual para cada uno de nosotros y de nosotras. Que estas fiestas agustinas que se llaman sean parranda del Señor, no parranda del diablo, porque muchos en estos días solo para más pecados. Pidamos perdón por nuestros pecados y por los demás, pero antes una intención especial. Oremos por otras personas que cuentan con nuestras oraciones, por la paz en Ucrania, Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Para mientras, pongamos paz en nuestro corazón, reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Especial por nosotros los sacerdotes que estamos aquí al altar, para que seamos santos sacerdotes. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna
de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad.
dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús. Jesús, el incienso que el Padre Rubén te ofrece de parte de todos nosotros significa nuestra atención a tu palabra. Este incienso, nuestro compromiso de poner por obra tu enseñanza. Gracias, Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Dios, que aquí estamos 8 sacerdotes representando 8 comunidades parroquiales. Padre Raimundo Brizuela, de Santo Tomás. Padre Rubén, que proclamó el Evangelio de San Cristóbal.
Edgar Hernández, parroquia San Gabriel Arcángel Huizúcar. Padre Héctor Pinto, de formador del seminario Redemptoris Mater. Qué bueno. Padre José Martín Mártir Sánchez, de Santo Domingo Chiltiupan. Un servidor de la parroquia San Antonio de Padua, aquí en Barrio San Jacinto. Gracias, Padrecito, estar presentes aquí y Dios bendiga a ustedes y conceda a sus feligreses atención para que cuando ustedes en sus parroquias siembran la palabra de Dios, dé fruto abundante por la atención y respuesta generosa de los feligreses de cada una de las parroquias. El Evangelio es la segunda parte de la parábola del sembrador. La segunda parte. Y la primera parte que dice, la primera parte es fácil, un pincelazo. Salió el sembrador y tiró la semilla en la vereda, en zarzas y espinas, por el pedregal. Finalmente, una cuarta parte de la semilla cayó en tierra buena. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el campesino tan imprudente que tira semilla en la vereda o en pedregal o zarza? Pero el gran campesino, nuestro Padre Dios, tira semilla en corazones que hoy son como vereda. Tira semilla en corazones que somos duros como pedregal. El Dios Padre tira semilla en corazones que somos zarzas y espinas ingratas. ¿Por qué? El pedregal siempre será pedregal. Zarzas y espinas siempre serán zarzas y espinas. La vereda siempre será vereda. Pero el corazón mío y tuyo, que somos pedregal o espinas, con la gracia de Dios podemos transformarnos en terreno fértil, abonado, que da mucho fruto. Por eso, los campesinos nunca tiran su semilla por gusto. Y el gran campesino, nuestro Padre Dios, tampoco. Porque en su misericordia espera que demos frutos, que nos convirtamos. La explicación aquí, como se ha escuchado, del padre Rubén. Semilla en la vereda, los distraídos no le hacen caso. Viene el diablo y se lleva la semilla, la palabra buena. Anótese, la semilla siempre es buena, 100% buena, porque la semilla es la palabra de Dios. Semilla siempre es buena. El terreno, 75%, según la parábola, 75% de terreno malo, no apto, ingrato. Solo 25%. Aquí la matemática no sirve. Si queremos, todos aquí nosotros y hermanos en redes sociales y en radio, podemos transformarnos al 100% en terreno bueno, fértil, para que cae la buena semilla y demos frutos para gloria de Dios y salvación nuestra. Ya dije, por tanto, semilla, repetido Jesús, semilla en la vereda, distraídos, y viene el diablo y se la lleva. En el pedregal son aquellos que acogen la palabra inicialmente con entusiasmo, llamarada de Tusa, pero enfrentados con dificultades, con cruces, etc., tiran la toalla, perdida semilla. Tercera clase de terreno, zarzas y espinas. También esos que acogen la palabra de Dios con entusiasmo inicialmente, pero la preocupación de los bienes de la tierra, el divertimiento, las parrandas y etcétera, sofocan la plantita perdida. Finalmente, la cuarta parte, apenas 25%, seamos todos nosotros que acojamos la palabra de Dios, que es buena. Transformemos nuestro corazón para que demos fruto abundante para gloria de Él y para salvación nuestra. Esto es el Evangelio. Cuatro clases de terreno. La semilla siempre buena, porque es Dios que la siembra. Respondamos transformándonos, que esta novena y las fiestas agustinas sirvan para que nos convirtamos. La primera lectura, muy breve. Hasta los niños de primera comunión no se recuerdan. 10 mandamientos, la primera lectura. No hay tiempo para dar mini catequesis sobre los 10 mandamientos, no. Solo una palabra, solo el primer mandamiento y luego el tercero,
que ahí va tremenda la cosa. Primer mandamiento, Israel, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. No fabricarás ídolos ni imagen alguna, etc. No adorarás nada de eso. La Biblia manda tener imágenes. La Biblia manda tener imágenes. Aquí, Éxodo, Dios dice nada de ídolos e imágenes. Libro de los Números, Dios manda hacer imágenes. Moisés, a estos ingratos judíos que protestan, que reclaman, haz una culebra, asquerosa culebra, una serpiente de bronce, póngala ahí al tota, y los que la miren arrepentidos sanarán de las mordidas venenosas. Dios manda tener imágenes. El otro salmo, ay Señor, dice el salmista, mira, le pegaron fuego a las puertas del templo. Señor, mira, a hachazos, a golpes de hacha, destruyeron las estatuas. Dios manda tener imágenes. Tercera palabra sobre esto, capítulo 3 de San Juan. Nicodemo, fariseo de buen corazón, uno de los pocos fariseos que era sano. La mayoría de ellos se daban contra Jesús. Nicodemo, bueno, sano, un poquito huraño. Le daba pena que sus compinches fariseos se burlaran de San Nicodemo. Nicodemo, tonto, ¿qué vas tú a perder tiempo con ese Jesús? Nicodemo, para evitar eso, de noche iba donde Jesús. Y Jesús toma el micrófono. Nicodemo, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y quien la mirara arrepentido quedaba sanado de las mordidas de esas culebras venenosas. Yo seré elevado para que aquel que me mire, hay una cruz detrás de mí, me imagino que hay una cruz, perdonen, no tengo ojos en la nuca, pero me imagino que hay una cruz, sí. Dice Jesús a Nicodemo, yo seré elevado en la cruz, el que me mire, que crea en mí, arrepentido, la mordida de Satanás no lo dañará. Hermanos, hermanas, la Biblia manda tener imágenes. Los hermanos evangélicos, por bueno, unos de ellos, no todos, pero unos, interpretan mal este pasaje del primer mandamiento y dicen, ay, los católicos idólatras, que la cruz, que la Virgen María, que San Antonio de Padua, que no sé qué. Son imágenes sagradas que nos acercan a Dios. Miren, supongamos, chispa su fantasía. Aquí tengo en mi mano una foto de una mujer desnuda. Aquí miren, tengo una mujer pelada. Esta foto me induce al pecado. Le doy vuelta. Aquí tengo una foto de la Virgen María Inmaculada, la guadalupana. Mirando la guadalupana, ¿me induce al pecado o me induce a imitarles en sus virtudes? Por eso, hay que saber distinguir. Católicos, por favor, distingamos entre ídolos e imágenes, ídolos, imágenes sagradas que nos acercan a Dios. Primer mandamiento ya estuvo. Tercer mandamiento, aquí sí la cosa sale más yuca, escuchen. Acuérdate de santificar el día del Señor. Sábado para los judíos. Para cristianos, nosotros cristianos católicos y también cristianos evangélicos, el domingo, porque en el domingo día Jesús resucitó. 6 días trabajarás, en ellos harás todos tus quehaceres, pero el séptimo día es de descanso, dedicado al Señor. No harás trabajo ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni esclavo, ni esclava, ni animales, ni forastero, etc. El Señor en 6 días construyó cielo y tierra, el séptimo descansó. Para los judíos, el sábado, porque están todavía los judíos en el Antiguo Testamento. Pobrecito, recemos por los judíos, ingratos católicos, recemos por los judíos. ¿De los judíos hemos recibido al judío Jesús, sí o no? Sí, de los judíos hemos recibido ese ladrillo gordo que es el Antiguo Testamento. Recemos por los judíos que hasta hoy
hasta hoy esperan el Mesías. Ya pasó el tren, no el tren de aseo, el tren de aseo. Cristo con su cruz que se llevó los pecados, y ellos esperan otro Mesías. Ya no vendrá otro Mesías. Vendrá Cristo a juzgar a vivos y muertos. Pues, acuérdate del día del Señor, sábado para judíos y domingo para los católicos. Y a propósito de esto, me permita una breve cita. Éxodo, capítulo 31. Yahvé Dios dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel, diles, no dejen de guardar mis sábados, domingo para cristianos, porque el sábado es señal entre ustedes y yo para siempre. Que sepan que yo, Yahvé, soy el que los santifica. Guarden mi sábado, porque es sagrado para ustedes. Guarden mi domingo, es sagrado para ustedes. No lo profanen. El que lo profana, morirá. Estoy leyendo del libro del Éxodo. Última cita. Libro de los Números, capítulo 15. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, se encontró un hombre que andaba buscando leña un día sábado, un día domingo para nosotros. Los que lo encontraron lo llevaron a la presencia de Moisés, Aarón y de toda la comunidad. Lo dejaron preso, no sabían qué hacer con él. Yahvé Dios dijo a Moisés, que muera ese hombre, que lo apedree todo el pueblo fuera del campamento. Lo sacaron fuera, le tiraron piedras hasta que murió, según había mandado Yahvé a Moisés. Este es el Dios de los judíos, es nuestro Dios, pero el Dios de los judíos, un Dios un poquito bilioso, rápido y furioso y enojado, que pecas, ya castigo. Nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, es un papá misericordioso. Pecas, he pecado, tiene paciencia para que yo me convierta. Por tanto, esta interpretación de la Biblia tiene sentido limitado. Pero digo esto ni tanto para ustedes, porque el hecho que están aquí, han venido de Huizúcar, de Santo Tomás, de tantas Chiltiupán, creo que ustedes de domingo no faltan a la Santa Misa. Lo digo para que cuando ustedes se encuentren con algún hermano o hermana católico que de domingo pues boicotea el Día del Señor, le digan, hermano, el Día del Señor es sagrado, hermano, el tercer mandamiento hay que cumplirlo, porque Dios lo manda. Digo esto más que para ustedes, para los demás con quienes ustedes lleguen a contacto, para que les diga, hermano, es demasiado importante el Día del Señor, por eso Jesús, Dios Padre, presenta estos detalles. Naturalmente, no nos asuste el Dios de los judíos del Antiguo Testamento, rápido en castigar. Dios nuestro Padre, el Dios de Jesucristo, es paciente, misericordioso, bondadoso, espera, espera, espera para que tú te conviertas, para que remedies lo malo que has hecho, para que recuperes lo bueno que te habías olvidado. Por eso, de los 10 mandamientos, dije, no hay tiempo para todos, dije una palabra sobre el primero, ídolos, imágenes, etcétera, con el detalle de imágenes sagradas. Y el tercero, cuya cita se ha presentado, para que desde hoy, ni tú ni yo, ni nuestra familia, no descuidemos la Santa Misa el día domingo. Es demasiado importante, lo manda Dios. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de mí ni de ti. Nosotros necesitamos de Dios, hagámosle caso. Decía el santo obispo negrito, africano, con colochos, africano pero de cultura latina, porque el imperio romano, San Agustín, el Dios que te ha salvado, que el Dios que te ha creado sin tu ayuda, no puede salvarte sin tu ayuda. Colaboremos con Dios. Nos ama, nos perdona, nos protege, nos atiende y espera que colaboremos para que todos y cada uno, no el 25% de la parábola, el 100% alcancemos con buena voluntad y generosa respuesta al plan de Dios, colaboremos para nuestra propia salvación. Que así sea. ¿Hay preces o un canto de ofertorio?
pregunto si prepararon preces. Entonces un canto de ofertorio, el artista, canto de ofertorio. Damos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, la vida tú nos la diste. Tómala, Señor, te pertenece, tuya es. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito, concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz. Se hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia. ¿Para qué? Habrían todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Luis, con Monseñor Murao, que nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del COVID, de la violencia, de tanta injusticia y de tanta corrupción. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna.
Este es el pan de los hijos, preparado con amor. Este es el pan compartido en la misma comunión. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es el pan de los fuertes que del cielo descendió. Este es el vino de la fiesta que enardece el corazón. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el cuerpo de Cristo entregado por amor. Esta es la sangre de Cristo, alianza eterna con Dios. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el pan del camino de la peregrinación. Este es el pan de la vida y de la resurrección. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Escóndeme.
santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiende. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vivirá y por los siglos de los siglos. Amén. El padre párroco de catedral tiene una palabrita, pero yo primero pongo mi cuchara. Padre Héctor Pinto, gracias porque bajaste del seminario Redemptoris Mater de Planes, Madre de Redentor, y te llevaste aquí unos, los seminaristas, unos salvadoreños, guatemaltecos, uno viene de Perú, otro de Colombia, otro de Guatemala. Por favor, oraciones para que estos seminaristas perseveren y para que tengamos más vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Gracias, Padre Pinto, y gracias, seminaristas, y también los padres que han venido de el pueblo. Me imagino que hay algunos, Dios bendiga los feligreses aquí presentes que viven aquí en la ciudad, pero bendiga más los que han venido de Chiltiupán, unos poquitos hay de Chiltiupán, de Huizúcar, de Ilopango, de los Santo Tomás, de donde. Dios sabe que gastaron zapato para estar acá. Gracias muchas, queridos hermanos feligreses que han venido desde distintas parroquias. Agradecemos a Monseñor Morao que nos ha acompañado en esta celebración. Pido un fuerte aplauso para él. También a todos los hermanos sacerdotes que nos acompañan junto a sus comunidades parroquiales, a todos aquellos hermanos de las comunidades del Camino Neocatecumenal, al Seminario Redentoris Mater, a todos aquellos fieles que con gran fervor y devoción nos unimos a esta celebración de la novena en honor al Divino Salvador del mundo, titular de nuestra nación. Pido un fuerte aplauso para todos. Antes de concluir, vamos a rezar la novena correspondiente a este primer día. Primer día de la novena. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenle. Consideración. Vino a la tierra el Salvador para iluminar a los hombres. Vino para ser el maestro de los pueblos. Su doctrina es divina, porque procede de Dios. Lo que ha oído a mi Padre, eso mismo lo he enseñado a ustedes. Dice Jesús: yo soy la luz del mundo, ha dicho nuestro Salvador, y el que sigue esa luz no andará en tinieblas. En la cumbre del monte Tabor, el Padre Celestial declara que Jesús es el Hijo de sus complacencias y lo presenta a los hombres como el Maestro a quien deben oír, escúchenle, para no errar en el conocimiento de la verdad.
Qué felicidad y qué honor tan grande es para nosotros ser discípulos de tal maestro. Procuremos practicar con fidelidad y constancia los preceptos del Señor. Seamos agradecidos por el inmenso beneficio que nos ha concedido constituyéndose nuestro maestro. Pedimos al divino Salvador que sea nuestra luz en nuestro camino, que ilumine a todo hombre que viene a este mundo. Rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divino Salvador del mundo, salva a la nación que lleva tu nombre. Perdonen, una pequeña cucharadita de café en el azúcar del Espíritu. El Padre Francisco citó, Padre eterno que truena del Tabor, es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchen a mi Hijo amado, dice el Padre Eterno. Un año poco más antes, nuestra Madre María en Caná de Galilea, servidores del banquete, la boda en Caná de Galilea, hagan lo que Jesús les diga. La Madre de Jesús y el Padre Eterno, de acuerdo, que escuchemos a Jesús, ¿qué te dice? Reza más para no caer en tentación. Reza más para ser más bondadoso y perdonar como Padre Dios te perdona. Carga con paciente cristiana resignación tu cruz de cada día y más. Escuchemos a Jesús, nuestro divino Salvador del mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Yo inventé esta súplica hace 30 años. Divino Salvador del mundo, salva la nación que lleva tu nombre. Padre eterno, por la dolorosa pasión de tu Hijo Jesucristo, ten misericordia del Salvador y del mundo entero. Así sea. Gracias por haberme aguantado y Dios me bendiga a todos y todas. Muchas gracias a los padrecitos también que me aguantaron. Bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. La tierra que regaste con tu sangre, hijos de amor, te canta agradecida. Eres camino, luz, eterna vida. Eres Rey de los siglos inmortal. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Lleno está de tu gloria el universo, la falange de apóstoles hermosa rodea tu trono y la mansión gloriosa resuena en tu cántico eternal. Bendito seas, Salvador.